Estoy aquí con Colomba Aguad, famosa ya porque tuviste un año de oro donde ganaste todo. Por eso todo el mundo te conoce ya, te hiciste un nombre y ahora vas a competir en bikini talla baja. Cuéntanos un poco tu vuelta a las pistas, vas al Arnold también, queremos saber un poco sobre qué ha sido de tu vida este último tiempo. La verdad, yo estoy súper emocionada. Esta preparación ha sido no solamente física, sino que también ha sido mental. De estar en calma, estar tranquila, de superar las dificultades, porque también no todo viene gratis, también hay mucha crítica y uno tiene que tener humildad para saber mejorar como atleta. Y nada, muy emocionada de estar aquí, feliz, ansiosa por el Arnold, que es una experiencia yo creo que todo atleta aspira a tener. Y nada, muy muy contenta, muy emocionada. ¿Qué opinas de esto? Un torneo que no se queda atrás tampoco, el Arnold, en el sentido de que viene gente de todos los países, el nivel está muy alto. ¿Cómo estás tú con tu preparación? Te veo muy, muy guapa, pero no sé cómo están tus competidoras, ¿te las has visto? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, he visto las demás chicas y mira, desde que yo empecé, el bikini ha tenido un crecimiento impresionante. Cuando yo empecé éramos 3 o 4 chicas y ahora está lleno el backstage, lleno de bikini. Todas regias, toda estupenda, un nivel increíble y el ambiente es lo más rico de todo, porque tú nos veías atrás y todos ayudándonos con el pelo, con la pintura, de verdad que... Y no hay rivalidad muchas veces, porque la verdad es que se escuchan las dos historias. Mira, ahí me nombraron a mí, ahí se escuchan las dos historias, se escucha de que hay rivalidad y también se escucha de que hay mucho compañerismo. Entonces no es esto de que están los teams de repente como que se odian uno entre otros, como el tema, al final y al cabo todo se ve en el escenario, ¿no? Claro, pero mira, yo creo que en todos los deportes hay cierto nivel de rivalidad, porque obvio, todos somos competidores, todos queremos ganar. Pero más allá del team, más allá del preparador o de las cosas personales, el ambiente que se forma atrás, en general, es muy rico. Y eso yo lo rescato, que en la suma y resta, todo positivo, así que eso. Qué bueno, Colomba. Queremos saber si quieres mandarle un saludo a alguien para cerrar la nota ya y desearte lo mejor, obviamente, en tu torneo. Bueno, yo por supuesto agradecer a mis auspiciadores que siempre están conmigo, que son, bueno, Winkler Sport Nutrition, Everlast y el Dr. Foltz con Yerma, que han estado conmigo en la buena y la mala, en toda mi familia, mis amigos. Y nada, estamos listos para dar lo mejor, para pasarlo bien, disfrutar y sacar el máximo este Mercosur. Ya, pues, Colomba, entonces, muchísimo éxito. Para M Latino, Danilo Rodríguez, nunca te dé por vencido.